yo. La elegí porque me imagino que adentro va a estar llena, llena de metales brillantes. Y además seguro que en una fábrica brillante voy a tener compañeros brillantes y un sueldo brillante, un jefe brillante. Creo que voy a tener una vida brillante, por eso marqué ese. ¿Habla inglés? Yes, my name is Rita. ¿Qué? ¿Quieres saber cómo se dice metalúrgica en inglés? ¡Metalúrgic! ¡Metalúrgic! Disculpame, ¿me decís la hora? ¿No sabe cómo manejarse con el tiempo? ¿Tendrías hora? Si fuese un animal, ¿cuál sería? ¡Hora! ¡Hora! ¿Estaría dispuesta usted a trabajar horas extras? La Avenida San Martín. ¿Vos sos de acá? ¿La Avenida San Martín? ¡Currículum vitae, por favor! ¡Ja! Avenida San Martín. 400. ¿Usted sabe trabajar en equipo? ¡En equipo! ¡En equipo! ¡En equipo! Bueno, sí, sí. Cuando era chica, armé como una especie de emprendimiento con mi hermano y vendíamos en el garage de mi casa cositas y... ¿Vale eso como trabajo en equipo? ¿Se considera usted una persona equilibrada? Siempre parada en
en el piso. ¿Vino para la entrevista? Sí. ¿Cómo se llama? Rita Roberta. Rita Roberta Ramírez. Bien. Rita Roberta Ramírez. Sí. ¿Tú lo harías rápidamente? ¿Juremanes, juezcas y ruedas? ¿Lo haría? Sí, sí. Rótulo. Muy bien. Rita Roberta. Su uniforme está contratada. Uniforme. No me va a preguntar nada más como mis virtudes. Uniforme, Rita Roberta. Muy bien. Sus compañeras le van a saber indicar lo que tiene que hacer. Thank you.
¿Cómo te va, tía? Bien, bien. ¿Sacó el hambre? ¿Qué es lo mismo de siempre? Decirlo. La paella de siempre. Paella. La paella. Sí, con marisco. Sí, ven. Venga, Ramón, ven para aquí. Está como un poquito... Ramón, que te he dicho que vengas para aquí. ¿Qué es lo que a ti te pasa? ¿No te das cuenta que estoy un tantillo ocupadillo? Espera un segundito, ¿eh? ¿Qué es esto? Déjalo, sácate, espera por aquí. Vente, agarra, cabrillo. Agárralo. Te das cuenta que siempre que te pido que me ayudes, nunca haces nada. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que he estado un tantillo mal de la pancilla. Ramón, eres un cagón. ¿Sabes qué? Estoy empezando a creer que todo esto ha sido culpita tuya. Pues he comido lo que has cocinado y me he cagado encima. ¡Ah! Déjate de hablar de cualquier cosa. Vamos, que hay que cocinar. ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Espera que no está listo, no está listo! Después de un poquitito. ¡Apure, apure! ¡Vamos! ¿Qué haces, madre? ¡Atento, Ramón! ¡Atento! ¡Es que quemaba muchísimo! ¡Pero es que no sirves para nada! ¡Quería las espaditas para jugar! ¿Por qué me he casado contigo? ¿Te das cuenta que no sabes cocinar? ¡Un plato típico de nuestra patria! ¡No puedes hacer nada! ¡Estás loca! ¿Cómo me pegas con eso? ¡Casi me ganas un ojo! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡Hasta aquí llega! Primer prueba, alumna. Compra individual.
ayuda. Ya está. No se vaya. Nueva prueba. Chango familiar. Familia. Esa no la conozco. No la entrenamos. ¡Hacerla! ¡Ya! ¡Deja eso! ¿Preparados? ¡Vamos, vamos! ¿Listos? ¡Salte! ¡Y ya! ¡Y va! ¡Uno! ¡Ay! ¡Ay, qué horror! ¡Venga más aquí! ¡Que está todo sucio! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Vamos a continuar! Alumna, todo mal está haciendo. Prueba que sigue. Es una prueba que me encanta porque es sobre la literatura. Es aprender a leer dos cosas al mismo tiempo. A leer de todo, a leer de cocina macrobiótica. A leer cosas de la mujer, adelgazar, bikinis del verano. La última moda, tiene que leer todo, alumna. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lea! ¡Lea rápido y memoriza el otro libro al mismo tiempo! ¡Vamos! Es una inservible. ¡Vamos! Lea, vamos, vamos. Leo. Vamos, Leo. Leo. Muy bien, bastante bien. Muy bien. Siguiente prueba. Muy rápido vamos a hacerlo hoy. Gracias. Usted quédese ahí, por favor, no se va a perder esta prueba que es divina. Quédese, quédese. Esta prueba habla de que la mujer moderna es el sostén de la familia, podríamos decir. Pero tenemos un hombre bonito que nos sostenga. Aprenda. Todo es más lindo, ¿verdad? Así uno se siente como volar. Así que haga la prueba. No se va a perder esta prueba que es divina. Quédese, quédese. Esta prueba habla de que la mujer moderna es el sostén de la familia, podríamos decir. Pero tenemos un hombre bonito que nos sostenga. Aprenda. Todo es más lindo, ¿verdad? Así uno se siente como volar. Así que haga la prueba con el hombre, vamos. Pruebe rápido, aquí es con tiempo. Vamos. A ver, vamos. Tira las piernas, doble las piernas, vamos. Muy bien, me falta algo. Muy bien, aguante, mamá, aguante. Pero siempre hay que estar. Hermosas. Para cualquier cosa que nos pueda pasar, dar un beso de amor, algo. Ay, respiro, sostengo. Respiro, ¿no? Sostengo. Ay, no me puedo subir. Vamos. Respiro, déme. Sostengo. La voy a castigar. Bájese. Respiro, sostengo. Mire qué linda que está. Pero la fuerza tiene, ¿eh? Eso. Me encanta, es muy fuerte. Muy bien, no lo mire más. Anteúltima prueba es la prueba de la disociación. Venga, va a tener que darle de comer al niño. Al niño guapo. Y vestir a la niña. ¡Rápido! ¡Ajá! ¡Se cayó! ¡Tome! ¡No! ¡Mira! ¡Agarra la pollera, por favor! ¡Muy bien! ¡Y todo a máxima velocidad! ¿Listos? ¿Preparados? Ahora que tengo este atuendo, vamos a hacer la última prueba. ¿Qué? No, alumna. Esta la hago yo. Usted, mire. Y aprenda. Se llama reconciliación con el marido. Pero antes, téngame esto. Téngame el pelo. Y esto. También me lo quiero sacar.
arriba, que no vienes. ¡Diario! ¡Diario! ¡Diario, diario! Crónica de la Raza, página 12, diario. ¿Qué le doy? ¿Qué le vendo? ¿Qué tiene? Revista también. Los chismes del verano, diario. ¿Qué le doy acá? ¿Qué? Diario, diario. Diario, 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 diario. ¡Diario! ¡Diario! ¿Qué le doy, página 12? No, 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 diario. No, necesito tu ayuda. Faltó mi compañera, tengo que terminar de armar el puesto. Pero yo soy diariera, mami. ¡Pero diariera! Hacemos 50-50 y un par de medias de regalo. ¿Puedo las medias? ¿Cuándo terminemos? Mira, ahora subime unas así, allá en tu percherito. ¿Vale? ¿Allá arriba? Sí, sí. ¡Rapidito, rapidito! Thank you.
te quiere. Ahora sí, venga, venga. ¿Pasamos por 10? A ver, ¿pasamos por 10? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te olvidaste? ¿Digamos que es una media? Tome. ¿Una querella, eh? ¿Con esta? Toma. ¿Esta? No. ¿Y una así con bombositos? Ay, yo la cambio. Compré blanca, me la... Pero, ¿qué? 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 Pero, ¿qué
¡Ay! Hola, sí, vengo para la entrevista. No. Más suelta. Hola, vengo para la entrevista. No. Más seria. Hola, sí, vengo para la entrevista. No. ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, ven acá! ¡Ay! Más allá. ¿Está para la entrevista? ¡Ay, sí! Sí, cuando leí se necesita personal para una metalúrgica, dije, este es el trabajo ideal. Porque yo te cuento, yo estuve un tiempito vendiendo medias, pero antes trabajé en 12 metalúrgicas al mismo tiempo. ¿Qué pasa con el panelito? ¿Sabes qué? Estás contratada. ¿En serio? Sí. Vos pasás al fondo y te explican qué tenés que hacer, ¿eh? Ponete, andá, disfrutá.